Hola, 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 ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos una vez más a tu programa Viva Mejor. Soy el licenciado Bruno Sánchez, nutricionista, y queremos darte la bienvenida a nuestro programa porque vamos a estar conversando sobre la fotoprotección, un tema que últimamente lo vemos en las noticias, estamos escuchando que hay que cuidarse ante la exposición solar por los riesgos que nos provoca esta exposición. Así que hemos preparado una nota muy buena que vamos a ver a continuación para dar el inicio a nuestro programa de hoy. El sol es fundamental para la vida y tiene efectos positivos sobre el organismo, como por ejemplo, facilitar la síntesis de vitamina D, que ayuda a absorber calcio por parte de los huesos, o mejorar el estado de ánimo. Por otra parte, las radiaciones ultravioletas del sol o emitidas por aparatos de sol artificial, especialmente en radiación ultravioletas A y B, UVA y UVB, respectivamente, tienen también unos efectos negativos. Las radiaciones UVA y UVB disminuyen las defensas inmunitarias del organismo, envejecen prematuramente la piel, salen más arrugas y más manchas oscuras y favorecen la aparición de cáncer cutáneo y de cataratas en los ojos. En este sentido, la fotoprotección resulta una estrategia fundamental para reducir estos efectos no deseados. Fotoprotectores son sustancias que se aplican sobre la piel para protegerla de efectos nocivos de la radiación ultravioleta. Los fotoprotectores permiten exponerse al sol más tiempo sin sufrir quemaduras. El índice que mide cuánto tiempo de más podemos exponernos al sol se denomina factor protección solar, SPF. Por ejemplo, si nos quemamos con una exposición al sol de 15 minutos, un fotoprotector con SPF de 10 nos permite estar 10 veces más al sol sin quemarnos, es decir, 150 minutos, 2 horas y media. Hay dos tipos de filtros solares. Físicos, reflejan la radiación dispersándola, incluye el dióxido de titanio y la mica. Son menos cosméticos que los químicos, aunque recientemente existen productos cosméticamente mejorados. Químicos, absorben la energía de radiación UV, transformándola en energía no perjudicial. La mayoría de fotoprotectores contiene tanto sustancias físicas y químicas. En general, con un SPF de 15 suele ser suficiente para la mayoría de individuos con fototipo 3. En niños se recomienda empezar un fotoprotector de SPF 20. El fotoprotector debe aplicarse de 30 a 45 minutos antes de exponerse al sol. Debería reaplicarse cada 30 minutos después de reiniciarse la exposición solar y tras el baño o una intensa sudoración. Debe aplicarse cada 2 horas. Bueno, yo creo que hemos visto ya la nota que da inicio a nuestro programa de hoy y vamos a estar conversando ahora sí para ya presentar a nuestro invitado sobre la fotoprotección, como vimos en la nota. ¿Cómo vamos a cuidarnos? ¿Qué mecanismos hay que seguir? ¿A qué horas hay que aplicarnos? O todas las directrices que hay que seguir para tener una piel protegida de esta radiación ultravioleta. Ahora quiero sí dar inicio a nuestro invitado. Él es el doctor Howard Romo. Él es médico dermatólogo del Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día Norte Tarqui del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tiene diplomados en salud ocupacional, en farmacovigilancia, en diseño curricular por competencias, es egresado de la maestría de dirección y gestión sanitaria y tiene también forma especialista en dermatología en el Hospital Luis Vernaza. Howard, bienvenido a nuestro programa. Gracias, siempre es un gusto estar aquí en Vida Mejor. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerte nuevamente. Y ahora sí, quiero recordarles a todas las personas, tenemos llamadas, nos pueden consultar si tienen alguna pregunta sobre nuestro tema de hoy, llamándonos al 042-28-1618, por favor. Y si tienen alguna pregunta, también por redes sociales, pueden realizarla a través de Viva Mejor TV. Así que, Howard, ahora sí yo creo que podemos comenzar ya a conversar y a desglosar este tema sobre qué es la fotoprotección, a qué nos referimos como tal. Listo, la introducción fue muy buena. Correcto. Al hablar de fotoprotección hablamos de todas aquellas medidas que nos ayudan a evitar los daños agudos o crónicos de la radiación ultravioleta solar. Hay que indicar que el sol es bueno, pero obviamente el no estar protegido
como con vestimenta adecuada, con fotoprotección, sí, va a causarnos daños agudos o daños crónicos. Realmente es importante que el mensaje final, aunque me estoy adelantando, es que existe una cultura correcta de protección solar. Correcto. En nuestro país. Hace 10 años no se hablaba de lo que ahora se habla, que la radiación ultravioleta, ¿verdad?, está alta. Es más, el día de ayer estaba en 11. En este momento, si miramos nuestro celular, que tenemos la facilidad, hoy en día está en 5 o 6. Entonces, es importante tomar conciencia y tener una cultura de prevención de protección solar. Correcto. Quiere decir, entonces, para empezar a desglosar, hay dos puntos que acabas de mencionar importantes. Uno es el celular, que ya nos permite, me parece, revisar cómo va a estar la radiación, ¿no? ¿Verdad? Sí, efectivamente. Tenemos la página del INAMI, que es la página oficial. Correcto. Del Instituto Ecuatoriano de Meteorología, donde cada 15, 20 minutos actualiza, sí, el índice de radiación ultravioleta, o si no, el celular. Vemos la hora y en esa misma aplicación vemos el factor de radiación ultravioleta. Correcto. Entonces, es importante ver que la tecnología nos ayuda a saber qué índice está y cómo podemos protegernos, ¿sí? Correcto. Ahora, qué importante esto. Y lo segundo que estás encontrando dentro de lo que nos estabas conversando es el tema de la fotoprotección, o sea, de qué tipo de mecanismos vamos a utilizar para cuidarnos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si bien es cierto que, como tú dices, nos adelantamos un poco, que el mensaje final va a ser llegar a esa conciencia, a esa cultura de prevención, ¿cuán importante es hoy en día cuidarnos de la radiación? No, es muy importante. Aquí en Ecuador, por la latitud y por ciudades de altura que tenemos, pues la radiación es muy peligrosa. Estamos hablando del índice. Si el índice está 0, 1, 2, pues realmente no habría problema, no tendríamos que usar protector solar. Eso usualmente ocurre en la mañana. Si el índice de radiación ultravioleta está 3, 4, 5, ya tenemos que usar protector solar obligatoriamente. Correcto. Si está en 6, 7, 8, aún más. Si está en 9, 10, es muy alto y extremadamente alto, mayor a 11. Aparte de la protección solar, podemos hablar, por ejemplo, de vestimenta. Correcto. Vestimenta. ¿Qué tipo de vestimenta podemos utilizar? Es muy importante lo que es vestimenta de poliéster, lana, seda, algodón, lino, que la vestimenta sea gruesa, ¿sí?, que sean colores oscuros, usar sombrero. Correcto. Sombrero como usaban nuestros abuelos, sombrero de ala ancha. Correcto. Exacto. El diámetro de protección del sombrero tiene que ser 7.5 a 8 centímetros. Son medidas, obviamente, manga larga, son medidas coadyuvantes dentro de oficina, deportistas. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante para desglosarlo. Y obviamente, correcto, el uso correcto del el protector solar, ¿sí? Muchas veces se pregunta, me adelanto también tal vez a esos mitos, que la luz que las que tenemos dentro de las oficinas, que algo mencionabas, ¿no? ¿Verdad? ¿También influye en nosotros? Por supuesto. A diario vemos secretarias o personas que trabajan en oficina y nos dicen: doctor, pero yo no salgo al sol. Entonces les decimos que, aun estando dentro de oficinas, la radiación que emiten las lámparas. Correcto. O los focos, las luces LED, etcétera, se equipara al rango de nanómetros, que se equipara a su vez, que es igual o muy parecido a la radiación ultravioleta UVA, UVB, como se vio en el inicio del programa. Entonces es importante la aplicación correcta del protector solar dentro de la oficina y también, por ejemplo, para deportistas es más importante porque están expuestos. Por la exposición, correcto. Ahora, tú estás mencionando, Howard, algo de la UVA, UVB. ¿A qué nos referimos con eso? Listo. Bueno, básicamente vamos a desglosarlo para que las personas nos entiendan. Son radiaciones, longitudes de ondas que emite el sol. La UVA, UVB, UVC, UVC ya no entra a la atmósfera, pero la UVA y la UVB sí. Entonces es importante saber que son las causantes de los daños agudos o los daños crónicos a nivel de la piel. Es más, a veces estamos en el vehículo y la UVA pues penetra los vidrios de los vehículos. Entonces, dentro del vehículo, obviamente, también tenemos que tener protección. Si ambas van a causar, por ejemplo, eritema, enrojecimiento, correcto, quemadura, que es algo que hay que tener cuidado, bronceado. Si a veces, cuando vamos a la playa y comemos, qué sé yo, cualquier cosa, un cítrico, y nos exponemos al sol, hacemos una ligera mancha, ¿no? Sí, ¿verdad? Fotodermatosis, las famosas manchas de Verloque. Los efectos crónicos. Tanto en la radiación ultravioleta UVA, UVB, van a causar efectos crónicos a largo plazo. Eso te iba a mencionar. ¿Qué tipos de efectos crónicos podemos encontrar a largo plazo? Porque hay muchas personas que, bueno, tienen llamémoslo en forma popular, las manchas seniles, ¿no? ¿Verdad? Efectivamente. Y suelen pensar que esto también es una causa de la exposición o radiación. ¿Esto tiene alguna relación o no necesariamente? ¿O cuáles son las principales síntomas, signos que vamos a encontrar en esta persona de exposición solar? Bruno, lo dijiste de una manera correcta. Las manchas, correcto, los léntigos solares, correcto, son aquellas manchas como consecuencia de la exposición crónica.
También llegan a la consulta a diario y nos dicen, doctor, pero yo no me expongo al sol. Entonces, le decimos que la piel tiene memoria. Correcto. Es decir, toda aquella radiación ultravioleta, UVA, UVB, que se estuvo absorbiendo en la piel en la niñez, en la adolescencia, a futuro después de los 40, 50 años, causarán léntigos, las manchas, por ejemplo, de nuestros abuelitos en el dorso. Correcto. De las manos. ¿Qué no decir de la flacidez, el fotoenvejecimiento muy ligado a la radiación ultravioleta y en el peor de los escenarios, pues cáncer de piel? O sea, correcto. Estamos hablando que la pérdida del tono o la elasticidad de la piel también está debida no solo a qué tanto la cuidé en agua, en hidratación y demás, sino también a cuánto me expuse a la radiación. Correcto. Eso es importante. La mayoría de la, y es cierto, la mayoría de la radiación ultravioleta, el 60, el 70% de nuestra radiación que acumulamos toda la vida, se presenta, es importante, dentro de los primeros 18 años. Es decir, dentro de los primeros 18 años de edad absorbemos la mayoría de la radiación ultravioleta. Por esto que nos dicen las señoras o los señores, pero doctor, yo no me expongo al sol, pero yo les digo, pero usted de niño, adolescente, iba al parque, iba al campo, iba a la playa, y actualmente pues se menciona la cultura de protección, que es lo que estamos mencionando desde un inicio, pero antes no se lo hacía. Entonces, correcto. ¿Y qué nos llevó a esto? O sea, ¿qué se identificó que ahora hay una importancia como tal ya de hacer conciencia sobre esta radiación? Sí, es importante mencionar que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y bueno, los países un poco más avanzados que el nuestro, ya han tomado conciencia porque los casos, la estadística de problemas de cáncer de piel aumentaron en los últimos 5 años. Es más, aquí en Ecuador hemos revisado tesis de dermatólogos en la ciudad de Quito y correcto, aquí en la ciudad de Guayaquil, donde se ha visto un incremento de hasta 500 veces de cáncer de piel en los últimos 5 años. Es un número, un porcentaje, una estadística importante. Elevado. Ya estamos hablando, si antes era en porcentajes del 0.01%, actualmente cáncer de piel se habla del 1%. Entonces, se ve que esto está muy ligado, correcto, al exceso de radiación ultravioleta pues, en nuestra piel, más que todo en los fototipos más claros. Correcto. Vamos a seguir conversando de los fototipos, personas sensibles, endebles y el cuidado que debemos tener en la piel. Pero es hora de irnos a un corte. Al volver vamos a estar conversando sobre esto y mucho más. Así que no te despegues, que estamos aquí el día de hoy con Vida Mejor. Y bueno, hemos regresado a nuestro segundo bloque el día de hoy aquí en Viva Mejor. Estamos conversando, para aquellos que recién están en sintonía con nosotros, con el doctor Howard Romo. Él es dermatólogo y nuestro tema de hoy, que es la fotoprotección. Así que nos habíamos quedado en el bloque Howard anterior conversando sobre los tipos de piel, ¿no verdad? Hay diferentes tipos y unos son más sensibles que otros. ¿Cuáles son estos? ¿Qué personas de las que están en sintonías con nosotros tienen que cuidarse un poco? Listo. Un poco más sería. Un poco más, sí, efectivamente, todos tenemos que correcto, cuidar. Dentro de los fototipos existen 6 fototipos de piel. El primer fototipo son las personas muy blancas, podemos decir casi albinos, cabello claro, ojos claros. Yo siempre hago una analogía, una comparación casi albinos para tenerlos claros. Es el fototipo correcto, más claro que existe, el fototipo 1. Fototipo 2 va bajando. Yo le hago la comparación, podemos hablar de los suecos, las personas que viven en Europa, en la parte del correcto, norte, los de Dinamarca, muy blancos también, pero no como el fototipo 1, que son demasiado blancos. Correcto. Fototipo 3 es gente blanca. Yo digo como los italianos, pero no tan blancos. Correcto. Y el fototipo 4 es usualmente lo que tenemos aquí en nuestro medio, en Sudamérica. Fototipo 5 ya es un poquito más oscuros, la gente de la India, por decirlo, para que la gente lo entienda. El fototipo 6, el más oscuro, pues la raza negra. Es importante saber que los fototipos más claros, 1, 2, 3, 4, van a tener más problemas. El fototipo 1 siempre se quema. Por eso que la gente un poquito más blanca dice, doctor, yo siempre me quemo cuando voy me pongo rojísimo. Me pongo rojísimo. Claro. ¿Por qué se pone rojo? Porque ya los mecanismos de defensa de la piel pues ya no abastecen la cantidad en exceso de radiación ultravioleta. Correcto. Entonces, hay una vasodilatación que no es otra cosa que el eritema, el enrojecimiento. Sí.
y asimismo estas personas no se broncean tanto. Vamos bajando de fototipo hasta que las fototipo 5, 6 no se queman, pero se broncean, es decir, se ponen un poco más morenitos. ¿Sí? Correcto, esto más es por color. Por el exceso de melanina. Los melanocitos también comienzan a haber un desequilibrio con la radiación y comienzan a liberar melanina, que es la que le da el bronceado a la piel. ¿Sí? Correcto. Mira ahora que tú empiezas a entrar en detalle un poco más en la piel. Tenemos que empezar a conversar sobre los mitos y verdades, pero primero desglosemos funciones de la piel, qué es la piel, ¿no? ¿Verdad? Porque la piel, como bien conversamos un poco tras cámaras, no solo es el órgano que nos va a cuidar de los rayos ultravioletas, ¿no? ¿Verdad? Sí, efectivamente, la piel es el órgano más grande que tenemos, nos da protección, sí, nos da termorregulación, ¿verdad? Nos da, nos puede ayudar a síntesis de vitamina D, correcto, también excreción del sudor, dentro pues de las muchas funciones que tiene la piel, ¿sí? Sensibilidad por el sistema nervioso, etc. Correcto, ahora que tú hablas de la síntesis de vitamina D, ahí está ligada a la exposición solar, ¿no? ¿Verdad? Por supuesto, sí. Pero obviamente lo podremos hacer un par de veces por semana, a las 7:30 de la mañana. Correcto. Obviamente controlando nuestro celular y viendo que la radiación no esté tan alta, pues a esta hora pues sería lo ideal. ¿Sí? O sea, sería ideal que aquella persona que quiere exponerse para cuidarse y sintetizar la vitamina D esté entre las 7:08 de la mañana mientras la radiación no esté por encima de 4:05, ¿no? ¿Verdad? Perfecto, sí, después de 3 ya hay que tomarle mucha atención y ponernos pues fotoprotectores o las medidas de vestimenta que lo hablamos hace un momento. Y así mismo, porque muchas veces las madres que están en casa tal vez escuchándonos o viéndonos se consultan o tienen esta duda, a ver, ¿a qué hora saco a mi hijo? Porque yo me acuerdo antes, por lo general los pediatras te decían a las 9 de la mañana máximo. Okay, pero ahora ya no es tanto a las 9 de la mañana, sino realmente ver cómo está el tema de la radiación para poder sacar al bebé a la exposición solar, ¿no? ¿Verdad? Sí, muy claro lo has manifestado, Bruno. Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde evitemos la exposición solar. Y si lo hacemos, pues usemos los mecanismos de vestimenta adecuados, pues los sombreros o también pues nuestro aliado, el fotoprotector. ¿Qué tema más difícil? Porque estamos en un medio donde el calor nos acecha, claro, ¿no? ¿Verdad? Entonces... pero sí yo me he cruzado con ciertas personas en la calle que van con su sombrerito. Los paraguas, que sería otra estrategia, tal vez si quieres tener no ir con una camisa manga larga, al menos ir con un paraguas para tener, me imagino, que un poco más de protección, ¿no? ¿Verdad? Así es. Son pequeños mecanismos. Pero ahora sí, Howard, yo creo que vamos a empezar a hablar de esos mitos y verdades, porque hay muchas personas que tienen esas confusiones y creen que esto les hace bien o aquello les hace mal, y tal vez no es así, ¿no? ¿Verdad? Así que vamos a dar inicio a nuestros mitos. Howard, nuestro primer mito del día de hoy es: quedarme por poco tiempo expuesto a la radiación solar no causa problemas cutáneos. Falso, sí, es un mito realmente. Tenemos que ver los horarios, ¿sí? Ya dijimos de 9 de la mañana a 4 de la tarde y tener siempre nuestro aliado que es el protector solar. La piel tiene memoria, eso correcto, es importante recalcarlo. Toda la radiación se va a absorber y luego pues van a presentarse lesiones agudas, quemazón, eritema o lesiones crónicas, como habíamos mencionado, fotoenvejecimiento, manchas, arrugas y en el peor de los escenarios cáncer de piel. Ese tipo de pieles de fototipo 1 y 2 tal vez son aquellas personas que cuando llegan a la vida adulta llegan, tú ves el rostro de las personas y es súper como un vidrio roto. Sí, ¿no, verdad? Sí, 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 sí. ¿Eso nos puede pasar en nuestro medio, personas de fototipo 4 tal vez o no necesariamente? Ocurre, lo vemos en la consulta diaria de manera semanal e insistimos, la persona después de los 40 años nos dice, y adultos mayores también, doctor, pero yo no me expongo al sol, y hacemos un recordatorio, pero usted iba a la playa, iba al campo, se exponía al sol con Coca-Cola, perdón por decir marca, sí, o aceites. O los aceites, eso que te vendían, sí, en la playa para quemarte. Sí, sí, en todo caso. La cerveza encima. Va muy ligado al fotoenvejecimiento, a las manchas seniles, a los léntigos, a las pecas. Correcto. Y obviamente, pues, en el peor de los escenarios, cáncer de piel, que hay que analizarlo, pues, en ese momento con las medidas necesarias. Correcto. Ahora, mira qué importante, hablabas algo del campo, que ya lo vamos a conversar más adelante, de personas que trabajan en ese tipo de medio, ¿no verdad?, de la agricultura. ¿En los días nublados puedo prescindir del uso del protector solar? No, los días nublados nos da una falsa expectativa de cobertura. Pero aún así, en días nublados, insisto, tenemos nuestro amigo el celular, donde podemos ver pues, en el tiempo el índice de radiación ultravioleta para usar el protector solar de manera adecuada. Correcto, porque muchas veces cuando una persona va a la playa dice... Ah, no, está nublado, no me voy a quemar. Y cuando se da cuenta, a las 3 horas está más rojo que con el mismo sol. Por supuesto, ¿no, sí. ¿Verdad? Así es. Ok. Ahora,
En el uso del protector solar durante algún puede provocar algún tipo de daño a nuestra piel. No, falso. Información científica hasta el día de hoy pues no ha demostrado, porque uno que otro paciente me dice, no, pero tiene filtros físicos o filtros químicos, pero en absoluto, todos estos filtros químicos o físicos que tienen el protector o el bloqueador pues son preparados de una manera adecuada, avalizados por los laboratorios, por la FDA, bueno, el organismo americano que controla regulación de medicamentos, y son inocuos para la piel, ¿sí? Correcto. Ahora, que tú estás mencionando el tipo de los protectores, ¿no? ¿Verdad, Howard? Hay personas que vienen con piel grasa, piel sensible, piel deshidratada. ¿Hay alguna diferencia en el tipo de protector que tal vez deben utilizar o deben utilizar el estandarizado? Bueno, ante todo, no sé si podemos entrar en materia de diferenciar qué es un protector, qué es un bloqueador o una pantalla. Si es un protector solar, es aquel producto, sí, que obviamente nos ayuda a cuidar nuestra piel del exceso de radiación ultravioleta, que usualmente usa filtros químicos. Sí, filtros, bueno, salicilatos, ácidos paraminobenzoicos, benzofenonas, entre otros, sí. Este es ideal, por ejemplo, para deportistas, para señoras que trabajan en oficina. Correcto. Sí, usualmente tienen un tiempo de vida de 3 horas, salvo cuando en el mercado hay uno que es la marca que nos acompaña hoy en día, que es P20, que tiene 10 horas de protección, que esto es importantísimo. Excelente, claro. Es importante mencionar que la sudoración, el roce, la ropa, hace que pues, se pierda esta capa. Entonces, es importante la replicación del protector solar. Correcto. Ahora, tú mencionabas este P20, que lo estamos viendo en pantalla actualmente. ¿Dónde normalmente lo podemos conseguir? Sí, está disponible en todo lado, en las farmacias, en las distribuidoras. Es importante que también se sepa que la industria da la mano. Usualmente las quincenas, los fines de mes, vemos que hay muchas promociones. Entonces, es interesante saber esto, que podemos encontrar siempre un porcentaje económico más bajo, pues quincenas o fines de mes, que hará que sea más asequible el uso de los protectores solares. Sí, habíamos mencionado de los lo que es pantallas o bloqueadores. Estos usualmente utilizan otro tipo de filtros, que son filtros físicos. Los primeros son filtros químicos. Los filtros físicos es óxido de zinc, óxido de magnesio, dióxido de titanio, que nos dan ese efecto mimo, porque la gente queda muy blanca. Correcto. Sí, es obviamente, por ejemplo, en niños pequeñitos se los podría usar, sí, para tratar de diferenciar. Ahora, también es importante, hablando un poco de niños, que se sepa que todo lo que es medidas de protección sea después de los 6 meses de edad. Antes de los 6 meses no es recomendable usar ningún tipo de protector solar. Tampoco llevárselo a la playa y lanzarlo bajo el sol. No. en lo absoluto. Porque pasa muchas veces, esos bebés ahí de brazos expuestos bajo el sol. Y a veces se piensa que estar dentro de una carpa sin protección no afecta. Falso. Por ejemplo, en ciudades de altura que están cerca de la nieve, o en Europa, la nieve refleja un porcentaje hasta el 80% de la radiación. Lo mismo la arena refleja hasta un 20%, el agua, el césped, el asfalto. Entonces estamos hablando de que así estemos en carpas sin protector solar, pues nos va a... Tenemos esta luz indirecta. Exactamente. Correcto. Entonces hay que protegernos de la radiación ultravioleta. También a veces vemos repelentes que están mezclados con protectores solares. Esto es preferible evitar. Dermatológicamente no es conveniente. Hay que usar el protector y, bueno, en el caso de repelente para insectos, pues aparte, sí. Correcto. Mira qué importante lo que estás conversando. Ahora, tenemos otro mito, que es el tema de la exposición tiene memoria, ¿no? ¿Verdad? La piel tiene memoria de los rayos ultravioletas, solares desde nuestra infancia y adolescencia. Esto ya lo estuvimos conversando un poco, sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, eso es correcto. O sea, básicamente porque es algo que hemos hecho énfasis, hay que cuidar mucho la piel, porque todo lo que hagamos hoy va a repercutir el día de mañana, ¿no? Así es. Ya habíamos mencionado, el 60-70% de toda la radiación ultravioleta se la absorbe dentro de los primeros 18 años de vida. Entonces, se traduce que después de los 40-50 años podemos tener manchas, fotoenvejecimiento, arrugas, flacidez y cáncer de piel en el peor de los escenarios. Correcto. Y ahora, este es buenísimo para todas esas adolescentes que quieren estar bronceadas cuando no hay sol. En las cámaras de bronceado producen afectación cutánea. Efectivamente. ¿Sí? Es más, en los Estados Unidos ya se están prohibiendo en muchos estados de este país el uso de estas máquinas, que en su tiempo estuvieron en boga, pero están muy asociadas a daño cutáneo, a daño de la piel. ¿Sí? Correcto. Mira cuánto hay que cuidar, porque muchas veces estuvieron en boga,
todo el mundo se iba a broncear. Y ahora ya está, hay unas pinturas también que utilizan una especie de sprites, ¿no verdad? Así es. Que terminan siendo químicos para el cuerpo, ¿no verdad? Tal vez nos desligamos un poco del tema exposición solar, pero también te terminan provocando lesiones, me imagino, a daño plazo. Por supuesto, sí. Son productos químicos que van a causar daño en nuestra piel, sí. Ok, te tengo una pregunta buenísima, pero nos tenemos que ir a un corte. Así que quiero recordarles a todas las personas que si tienen alguna pregunta, alguna mancha que ha aparecido a través de los años, por la exposición tal vez solar o no, nos puedes llamar y preguntarnos. 04222-1618. Ya volvemos con más de Viva Mejor. Y bueno, estamos en nuestro tercer bloque aquí en nuestro programa Viva Mejor. Hoy estamos conversando sobre fotoprotección. Nuestro invitado es el doctor Howard Romo y hemos conversado muchísimo, muchísimo. Howard, nos habíamos quedado conversando un poco sobre el tema de la piel, el tema de la protección, diferencias entre bloqueadores y fotoprotectores, ¿no verdad? Así es. Tenemos una llamada, pero ahí quiero entrar a conversar sobre ¿cuál es el factor de protección que debemos utilizar, ¿no verdad? Pero encantado. Para eso esperemos contestar nuestra llamada, dejemos un poco ahí con las ganas a las personas y de ahí vamos a seguir conversando. Así que queremos dar paso a nuestra llamada. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, Susana Ruiz. ¿Con quién, perdón? Susana Ruiz. ¿Cómo está? Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Gracias por estar en sintonía. Verá, mi inquietud es la siguiente. Los lunares rojos que aparecen en el cuerpo y verruguitas que van creciendo, ¿puede deberse a la radiación, a la exposición al sol? Correcto. Gracias por llamarnos. A ver, yo creo que se me robó la pregunta de la boca porque era parte del tema, pero le dio el clic. Los lunares rojos que aparecen muchas veces con la edad, no siempre con la edad, pero la mayoría de personas dicen que yo me expuse mucho al sol. Y estas verruguitas, ¿tienen algo que ver con esa exposición? Listo, excelente pregunta, gracias por la llamada. Los lunares rojos o neorubí, correcto. Eso es un pan de cada día de los dermatólogos y efectivamente va muy ligado a la sobreexposición solar. Ya dijimos y una vez más lo mencionamos, la piel tiene memoria. Toda aquella radiación que absorbió nuestra piel en la adolescencia, en la niñez, pues luego de los 40 años se va a transformar no solo en lo que habíamos mencionado, en mancha, fotoenvejecimiento, sino en estos lunares rojitos que se llaman neorubí. Sí, efectivamente, pues estamos hablando de procesos del tiempo. Yo le digo adornos de la piel, pero muy ligados a la fotoexposición crónica. Ahora bien, los otros puntos de verruguitas pueden ser de pronto acrocordones, que ya sería otro tema que correcto. Va muy ligado a la familia y más que todo al aumento, por ejemplo, de colesterol, glucosa, eso es otro tema. Pero el primero, el neorubí, los puntos tiene relación. Por supuesto, en absoluto, una relación muy ligada. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Mira qué buena pregunta. ¿Y estos neorubíes o los puntitos rojos en la piel, se los pueden sacar? Se los puede sacar, pero... ¿Es necesario sacárselos? El dermatólogo va a chequear si una lesión ya podría crecer, tal vez más adelante, crece con una simetría que no sea simétrica, no sea igual, un borde irregular, un crecimiento muy rápido, un diámetro, el tamaño sea también pues, de más de 0.6 centímetros, una correcto. Evolución muy rápida. El dermatólogo es el especialista en hacer la biopsia o indicar cualquier tratamiento. Pero los neorubí usualmente se los quema o se hace un tratamiento y quedan manchitas. Por lo claro. general son estéticamente que no darían ningún problema. ¿Sí? Ok, correcto. Qué importante esto. Uh-huh. Es decir, si vemos que una mancha en la piel empieza a desarrollarse y expandirse, acudir inmediatamente. Por supuesto, ver la asimetría
geometría, el borde, el color, el diámetro, la evolución, el crecimiento, obligadamente tenemos que ir al especialista dermatólogo para descartar un cáncer o no de piel. ¿Sí? Correcto, qué importante esto. Ahora sí, estamos hablando del factor, ¿no? ¿Verdad? ¿A qué nos referimos con factor? Porque tal vez alguien que nos está viendo desde el principio dice, bueno, es lo mismo que el índice. Son cosas totalmente diferentes, porque una cosa es el índice de radiación ultravioleta y ultravioleta y el otro es el factor que debe tener estos protectores, ¿no? ¿Verdad? Sí, efectivamente. Ya habíamos hablado del índice que lo podemos ver en nuestro celular y pues el factor es aquel número que puede ser 15, que sería ideal en niños, 30, 50 o llegar hasta 100. ¿Qué nos indica? Nos indica aquel tiempo que podemos estar expuestos a la radiación ultravioleta sin las consecuencias, sin quemarnos, sin tener eritema. ¿Sí? Correcto, qué importante esto. Y vamos a seguir desglosándolo, pero tenemos llamadas. Así que vamos a dar paso a nuestra llamada. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, está hablando con Germania desde Cuenca. Germania, gracias por llamarnos desde Cuenca. Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Quería hacerle una preguntita. Yo tengo 73 años. Sí. Y salgo siempre a caminar máximo hasta las 9, porque justamente he escuchado que para que no le pegue el sol. Bueno, mi pregunta es la siguiente. En mis brazos yo siempre me tapo cuando yo salgo afuera, pero yo tengo bastante reseca mi piel en las partes de abajo, o sea, las manos y el brazo, y tengo manchas blancas. Y yo siempre tomo bastante agua, desde luego, porque me encanta el agua. Yo sé que tengo que estar hidratada. Y también mi otra pregunta, ¿por qué tengo tan seca la piel y esas manchas que no me quitan, como que estuviera expuesta al sol todo el tiempo? Y cuando yo salgo a caminar, ¿qué clase de ropa debo de usar? Porque me han dicho que la ropa negra absorbe el sol. ¿Es verdad o no eso? ¿Qué tipo de color debo de usar? Correcto, Germania. Gracias por llamarnos. Tenemos dos preguntas y muy buenas, la verdad. ¿Qué tipo de ropa, el color de la ropa? Y creo que apareció una pregunta más, el de las manchitas en la piel, ¿no? ¿Verdad? Listo. Y la piel reseca. Efectivamente. Bueno, no fueron dos, fueron cuatro. Fueron algunas, pero gracias bien, por la llamada. Y correcto. Gracias por vernos desde Cuenca. La ropa, lo ideal es que sea gruesa, ¿sí? Un entrelazado grueso va a protegernos más. La ropa oscura, ropa de poliéster, no, lana. La oscura nos protege más. Así es. Correcto, entonces a ella le habían dicho que la oscura le hace daño. No, la oscura protege más. Correcto, la perfecto. Ropa entrelazado, grueso, del material también protege más. Hay materiales como el poliéster, la lana, la seda. Y bueno, en menor escala el algodón, el lino, que protegen muchísimo más. Correcto. Sí, me voy a adelantar, en ciudades de altura, Quito, Cuenca, hay que tomar en cuenta que si usted tiene la radiación ultravioleta, pues tiene que aumentarle el 10% por cada 1,000 metros de altura. Correcto. O sea, si estamos en Quito, 2,800, casi 3,000 metros, va a aumentar 30% el índice de radiación, por ejemplo, que esté en 8, ya va a aumentar muchísimo. Correcto. Más, lo mismo en Cuenca. Ahora, las manchas blancas, me imagino de qué está hablando. Esto usualmente es algo que se llama hipomelanosis guttata o hipomelanosis en gota. Son lesiones blanquitas en forma de redonditas de gotitas. Correcto. Que suelen estar en piernas o en brazos. También son por el efecto crónico de la exposición solar. También va de la mano. Y lo de la resequedad también va a estar ligada, obviamente, por la edad. De pronto por la fotoexposición crónica y a otras condiciones, puede haber diabetes, hipotiroidismo y otras condiciones que van a resecar la piel. Por lo que obviamente el dermatólogo le va a indicar un jabón suave, cremas hidratantes y también usar fotoprotección. Nunca es tarde para usar un protector solar. Correcto. Ahora, lo mejor que puede hacer Germán en este caso es acudir al dermatólogo para ver qué tipo de jabones o cremas puede utilizar, ¿no? ¿Verdad? Y teníamos otra pregunta, bueno, de Germania, la hora para caminar. Sí, listo. Lo ideal, y obviamente teniendo más precaución en ciudades de altura, es hacer, si vamos a caminar, 7 a 8 de la mañana. Correcto. Yo prefiero que desde las 8 de la mañana ya usemos el protector solar, que ya me hemos dicho que usa filtros químicos, absorbe y maneja, transforma mejor pues, la energía de la radiación ultravioleta. La pantalla o el bloqueador lo que hace es dispersarla, la refleja. Pero es importante saber el horario y la radiación ultravioleta con los celulares. ¿Sí? Correcto. Y se viene nuestra tercera llamada. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, doctor, muy buenos días.
Tenga la fines una inquietud para el médico especialista, por favor. Correcto. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Doctor, una de las inquietudes que hace un momento que usted inició la programación indicaba sobre la situación de la transformación de la vitamina A en la piel. ¿Cuál es el proceso mediante el cual se puede obtener ese mecanismo natural de la transformación de la vitamina E? Y otra de las inquietudes es que el hecho de que, por ejemplo, la persona está realizando actividades físicas, sea en horas de sol o horas de donde no incide el sol mucho, mayor cosa, en las madrugadas, digamos exactamente. Correcto. La piel empieza a resecarse por falta de agua, pero hay un detalle que en mi caso personal, pues hay un escorzor al nivel de los pómulos, de las órbitas de los ojos, se forma una especie de cáscaras de piel que resecas, no sé si es por falta de líquidos o hay alguna infección a nivel de la piel. Esas son mis dos inquietudes, doctor, muy amable, le estoy hablando desde la ciudad de Ambato. Muchas gracias por llamarnos a la ciudad de Ambato, el pan ambateño, amigo. Ahora sí, Howard, ¿qué tenemos para responderle a este oyente? Nos dice el ejercicio nocturno, nos habla de una oscuridad, resequedad y descamación en el área periocular. Listo, bueno, gracias Ambato, estamos cerca de los carnavales, son bonitos. Dicen que son muy buenos. Por allá. Sí, la síntesis de vitamina D, D de dedo. Sí, ¿no? Correcto. Sí, para aclarar un poco. Sí, ya habíamos hablado en el inicio, salir un par de veces por semana, dos, tres veces por semana, de 7 a 8 de la mañana, 10 minutos es más que suficiente. Correcto. Ya después de eso, después de las 8 y media, 9 de la mañana, ya tenemos que tener mucha precaución, usar el fotoprotector. Y hablando un poco de resequedad o descamación, tendríamos que ver de qué se trata. De pronto, no es el tema, pero descamación podríamos hablar de una dermatitis seborreica. Correcto. Que tiene el amigo televidente. ¿Sí? Entonces tendría que acudir, obviamente, al dermatólogo para que diagnostique de una mejor manera. Correcto. Y en cuanto a la noche, radiación. Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. O sea, tal vez lo que él refleja o menciona sobre su rostro no tendría relación con el ejercicio nocturno, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Sí, puede ser otro cuadro, dermatitis seborreica, por ejemplo. Y ahora que hablamos de los carnavales, hay que mencionar esos cuidados previos, tanto en la costa como en la sierra, porque en los carnavales de la sierra la gente está por la calle casi todo el día celebrando y hay que tener mucho cuidado, por supuesto, ¿verdad? Te vamos a hablar de eso. Así que tenemos otra llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Soy la señora Ana. Ana, ¿cómo está? ¿De dónde nos estás llamando? De Ambato. Gracias por llamarnos, Ana. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Muchas gracias por este programa. Una consultita, por favor. Yo tengo un nietecito de 6 meses. Okay. No, de 2 años ya. Nosotros no le hemos puesto todavía ningún protector porque como que nos decían que es muy fuerte para la piel delicadita de un niño. Ahora, como escucho que sí se le puede ya poner a partir de los 6 meses, quisiera, por favor, saber si tal vez cómo podríamos comprar este protector, o sea, cómo podríamos pedir, cuál es el recomendado, no en marcas. Correcto. ¿Qué tipo, qué número y todo lo demás, no, verdad? Sí. Yo creo que, Ana, sí tenemos, entendimos tu pregunta. Ahora, ¿tienes alguna otra consulta? Sí. La siguiente es que si es que de qué cantidad puede un adulto utilizar eso. Hay de 50, 60, 100, algo así. Okay. ¿Y cuál sería la dosis adecuada para la utilización del protector solar? Perfecto, Ana. Gracias por llamarnos. Acuérdese de lo que hablamos del nivel del mar y cuánto va a incrementar, ¿no?, ¿verdad?, esta radiación. Pero para poder contestarle a Ana nos tenemos que ir a un corte. Al regresar, Ana, no te despegues de la sintonía y a todas las personas que están en sintonía con nosotros para escuchar esta respuesta. Ya volvemos con más. Este es tu programa Viva Mejor. Y bueno, hemos regresado ya a nuestro último bloque aquí en Viva Mejor.
Nos habíamos quedado en el último bloque con una llamada, Howard, de un oyente de Jambato consultándonos sobre un niño, ¿no verdad? Que ya tiene 2 años, pero que le habían dicho que los protectores solares son muy fuertes para una piel delicada del bebé. Tú habías mencionado que a partir de los 6 meses ya se podría utilizar. Ahora, ¿qué tipos de protectores podemos empezar a utilizar en niños? ¿Cuál es el factor y todo esto que podemos hablar? Habíamos hablado del factor, que es aquel índice que nos permite saber qué tiempo podemos estar sin que nos produzca eritema. Por ejemplo, existe factor 15, 30, 50, 100. Lo ideal en nuestro país, en el Ecuador y más que todo en ciudades de altura, es que el factor sea 50. Un factor 50 protege muchísimo. Lo ideal es que un protector Correcto. Sea de amplio espectro, es decir, cubra lo que es radiación UVA, UVB, que sea tolerable para la piel, que sea estable, que no se vaya que no se descuide, ¿sí? No se vaya al roce, al sudor, al contacto con sudor, con el agua, que es cosmetológicamente también sea ideal, que sea transparente, sería muy bueno mencionar, ¿sí? Que no irrite, que no pique. Entonces son características que se puede usar. En un niño se puede usar un factor 30, un factor 50 sin problema, ¿sí? Correcto, qué importante es decir que ya desde una edad temprana podemos utilizarlos, aclarar este punto, porque creo que es una confusión, ¿no verdad? Ahora, ¿cuántas veces me puedo poner al día o debo ponerme al día? Porque hay personas deportistas, vamos así a quedarle ya con acelerador porque nos falta por masticar bastante, lamentablemente en un programa tal vez no se pueda hablar de todo, pero ¿cuántas veces un deportista debe aplicarse? Y también una persona normal, porque ya voy a coger los productos para empezar a conversar, porque tenemos, ¿no verdad?, estas muestras en las cuales tenemos de 50 y de 30, ¿no verdad? ¿Cómo debemos aplicarnos este producto, por ejemplo, de PES20, que es un protector? Sí, la mayoría de los protectores solares tienen una vida media de 3 horas, por lo que obviamente hay que replicarlos este tiempo, 9 del día, 12 del día y 3 de la tarde. Este producto nos da la ventaja de que tiene 10 horas de duración, pero por el asunto del roce, de la sudoración, de la ropa, podríamos también tomar en cuenta y reaplicarlo cada 3 o 4 horas. ¿Qué tanto tenemos que aplicar? Esta es una pregunta importantísima. Los libros mencionan 2 miligramos por centímetro cuadrado. Claro, se pone muy científico para la persona común, ¿no? ¿Verdad? Esto se puede traducir fácilmente en lo siguiente. Con 2 aplicaciones en la yema del dedo índice podemos cubrir un brazo. Con 2 aplicaciones del índice de la otra mano, del otro brazo. Con 4 aplicaciones del dedo índice de la yema, el torso, el tórax, la espalda. Con 3 o 4 la pierna. Entonces, algo así como 3 o 4 dedos. ¿No? Exactamente, efectivamente. Con 2 dedos un brazo, con 3 o 4 dedos la pierna, con 4 dedos lo que es el tórax anterior y el tórax posterior. Para tener una idea más o menos que esto equivaldría a ponernos 40 cc, 40 mililitros de protector solar. Ok, ¿sí? Se viene carnaval, por ejemplo, tanto en la costa como en la sierra. Y tenemos, estoy viendo el protector. Este es en spray, ¿no verdad? Este protector en spray... ¿cómo debe ser aplicado y cada cuánto el spray nos va a soportar, sí, en el cuerpo? Más o menos un spray, podemos hablar de unas 10 puestas, 10 pulverizaciones. Correcto. Para que sea equilibrado de una manera uniforme en el cuerpo, ¿sí? Esa sería más o menos la relación cuando tenemos crema o tenemos gel. El spray, unas 10 a 12 pulverizaciones, igual tratando de esparcir de una manera uniforme 2 dedos en el brazo, en el otro brazo, 4 dedos en el pecho, en la espalda, para hacerlo de una manera adecuada y obviamente tenga una correcta distribución del protector solar, ¿sí? Correcto. Ahora, este veo que es de 50, ¿no verdad? Personas que están a la playa deben ya antes de llegar a la exposición solar, así no haya sol, aplicárselo, ¿no? Sí, lo ideal es aplicarlo unos 20 minutos, 30, unos 20 minutos antes de la exposición solar. Eso es lo ideal, unos 20 minutos para que haya una mejor absorción, una mejor distribución y una mejor implementación del protector solar. Correcto. ¿Sí? Y en la sierra, que van a estar, el carnaval es bravísimo, me voy preparado porque voy a la Tacunga. Me han dicho que te lanzan de todo allá. Entonces, te mojan, te ensucias, igual en la costa, ¿qué deben hacer ahí? ¿Debemos volver a aplicarnos? ¿Qué sí, recomendaciones puntuales? Efectivamente, el agua, el sudor, el roce, el estar en contacto va a obligar a que apliquemos y reapliquemos cada 3 horas el protector solar. 50 más equivale a, por ejemplo, a veces usamos de 100. Realmente no es necesario. Está demostrado científicamente que un protector 50 más equivale a uno de 100 y nos da una amplia cobertura, de un amplio espectro, nos protege contra la radiación UVA y UVB, sería lo ideal 50 más. Correcto. Ahora sí, lo importante, Howard, la conciencia, la cultura, ¿no verdad? ¿Qué importante es crear esta cultura de fotoprotección y de cuidado? Sí, los dermatólogos en el Ecuador estamos convencidos
de que los protectores solares tendrían que ser a futuro cercano incluidos como medicamentos en el cuadro nacional básico de medicamentos. ¿Esto existe, esta nomenclatura, esta denominación de medicamento del protector solar en los Estados Unidos? Entonces, si lo ingresamos en el cuadro nacional básico de medicamentos a nivel de Ministerio de Salud, una política sanitaria, correcto, una cultura de protección solar, por todo lo que habíamos hablado, el índice que ha aumentado de cáncer de piel, de envejecimiento y todos los daños de la radiación ultravioleta, pues podríamos llegar a un consenso y crear realmente una cultura de protección a nivel de política sanitaria y a nivel nacional de todas las personas. Es necesario usar de una manera correcta el protector solar. Correcto. Adultos mayores que te dicen, bueno, mira, sabes que ya mi piel está un poco deteriorada, ¿debo igual aplicarme? Por supuesto, nunca es tarde para usar protector solar. Sí, es importante, la piel tiene memoria, crear la correcta cultura de protección solar y va muy bien, obviamente, para evitar manchas, fotoenvejecimiento y qué más, pues, evitar cáncer de piel. Correcto. En estos entrenamientos deportivos, ¿no? ¿Verdad? Que el jugador tiene mucho sudor, mucho desgaste y entrenan a horas de la mañana, a veces en la tarde. Estos tipos de equipos, ya sea de primer nivel o de segundo nivel, necesitan estarse protegiendo también. Por supuesto, ¿no? Es más, tanto aquí en la costa como en la sierra. Así es, por ejemplo, la FIFA prohibió que juguemos eliminatorias al mediodía y los equipos de la sierra también han evitado eso. Entonces, porque cada milímetro aumenta el 10%, 20% de la radiación ultravioleta. Aquí es más, sabemos que un equipo de nuestra ciudad, el Guayaquil City, pues tiene una conciencia de fotoprotección con el protector UP20. Entonces, es importante que los deportistas también lo usen y en este caso el equipo de la ciudad también lo hace. Correcto, ¿no? ¿Verdad? O sea, así como ya están llegando a un equipo, tratar de llegar a todos, ¿no? ¿Verdad? Para que el equipo o el cuerpo médico de cada equipo haga la conciencia de no solo hay que tener bien al jugador en cuanto a lesiones, sino también cuidar un poco más, que es su salud, ¿no? ¿Verdad? Por supuesto, cuidar la piel, evitar manchas, fotoenvejecimiento, flacidez y en el peor de los escenarios, cáncer de piel. Correcto. Para esto, recordarles a las personas que, claro, deben estar acompañados, ahí entro yo un poco, de un consumo de una alimentación adecuada y saludable, ¿no? ¿Verdad? Balanceada, con muchas frutas, mucha hidratación, para liberarnos un poco de esos radicales libres, esas toxinas que se provocan en nuestro cuerpo y que también se van a almacenar por esta exposición, hablando del tema de exposición solar o rayos ultravioletas. Vegetales y evitar un poco el exceso de alimentos saturados, procesados. Eso nos va a ayudar también y va a ser un factor coayudante, como vitaminas. Tocando el tema de la vitamina C, ¿ayuda a un...? Por supuesto, importantísimo. Beta-caroteno, antioxidantes, todo lo que es vitamina C, D, E, son coadyuvantes. Correcto. Es importante la vestimenta, la fotoprotección, la correcta alimentación, frutas, verduras, van a ser coadyuvantes que va a ser ideal, un conjunto ideal para protegernos de los efectos nocivos de la radiación ultravioleta. Correcto. Ahora vamos a ver en pantalla dónde podemos ubicar al doctor Howard Romo. Howard, ¿tienes consulta privada también? Así es. Correcto. ¿Dónde te podemos ubicar? Estamos en la ciudad de La Yetel, frente a la Garzota 1. Bueno, estamos en las redes, en Instagram y en Facebook como doctor Howard Romo. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden llamar pues para hacer una cita. Correcto, ahora están apareciendo tus números de contacto, pero también queremos agradecer a Laboratorios de Fan, Lab de Fan en Instagram como Lab de Fan. También estamos como P20, que es el protector solar P20 Ecuador. Y los podemos encontrar en su página web en www.labdefan.com. En Facebook también como P20 Ecuador. Queremos darle un agradecimiento por nuestra... los productos que nos han brindado, por todo lo que hemos conversado, doctor Howard y al Laboratorio de Fan. Y también recordarles que el día de hoy se va a estar posteando en nuestras redes, en Viva Mejor TV, un sorteo sobre los productos que nos han traído a regalar. No te quedes sin tu producto porque se viene el carnaval, debes cuidarte desde ya, así que no te quedes sin tu producto y sin participar en nuestras redes sociales. Vamos aterrizando en nuestro programa y quiero despedirme, Howard, una vez más, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Creo que hemos hablado muchísimo, me encantó que la gente nos haya llamado, mira, te lo conversaba tras cámaras, en la sierra nos van a llamar bastante, porque tienen, como hablábamos tras cámaras, mucho más cuidado todavía que la gente de la costa, hay que decirlo. Pero quiero recordarles también que tenemos nuestro reprise a partir de las 7 de la noche, todos los días. Y el día de mañana tenemos otro programa en vivo, a las 9 de la mañana iniciamos con otro invitado y con otro profesional más. Soy el licenciado Bruno Sánchez y también los invito a que sigan mis redes sociales como Bruno Nutrición en Instagram y que nos visiten en nuestra nueva consultoría en la Torre Médica Cima frente al Policentro. Los esperamos en otro programa. Ha sido un placer. Chao.